Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. El tema es cómo combatir la cochinilla algodonosa en nuestras plantas o cualquier insecto o plaga que tengan nuestras plantas. ¿Cómo detectar esa cochinilla tan agresiva a nuestras plantas? Tenemos que revisar muy bien las hojas, el tallo, para buscar ese insecto o esa cosa que se mira blancosa en las hojas. Ataca diferentes tipos de plantas. Esta cochinilla succiona la savia, los jugos de la planta. Hace que la planta se debilite y si no se atiende a tiempo, es probable que termine muriendo nuestra planta. Por eso hoy te voy a enseñar cómo combatir esta plaga. Te voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar. Le vamos a poner un remedio casero para combatir esa enfermedad. Tenemos detergente en polvo, detergente, aquí dice en la bolsa, dos dientes de ajo. Vamos a ocupar también 1 litro de agua. Para este preparado o remedio casero vamos a usar lo que es una cuchara de detergente en polvo o jabón, como tú le llames. Miren cómo se aprecia, una cuchara grande. Y los dientes de ajo los vamos a hacer pedacitos. Nos vamos a ayudar con un frasco. Aquí vamos a poner nuestros ingredientes para revolverlos muy bien. Vamos a hacer pedacitos el diente de ajo y ponerlo en este frasco. Nos ayudamos con una tijera. Le quitamos la cáscara porque está un poco duro y no lo podemos cortar. Pues te recomiendo que pongas atención en tus plantas, las revises muy bien. Si les miras algo blanco en las hojas o en el tallo, puede que sea cochinilla. Y pues hoy te estoy enseñando el remedio que yo uso para combatirla. Es muy fácil, tú ya tienes tu detergente para lavar ropa. Nada más agarras lo que es una cucharadita, los dientes de ajo. Lo haces pedacito, lo vas a poner en un recipiente, le pones la cucharada de detergente y agua. Lo diluyes muy bien, lo revuelves. Primero le ponemos un poco de agua para poder revolver muy bien. Ya que está bien revuelto, ya que se desbarató el granito del detergente o del jabón, ya que vemos que está haciendo espuma, es que ya se está desbaratando. Le agregamos más agua. Este preparado tenemos que hacer lo que es 1 litro. Con los dos dientes de ajo y una cucharada de detergente, hacemos 2 litros de preparado o de remedio para combatir la cochinilla o cualquier insecto que llegue a nuestras plantas y que se comen las hojas por la noche, menos las hormigas. Las hormigas no las podemos combatir con este remedio. Tenemos que usar otros remedios para combatirlas. Pero hay unos insectos
que llegan por la noche y se comen las hojas, también se pueden repeler con este remedio. Nos ayudamos de otro frasco para poner el preparado aquí y podérselo poner a este otro frasco donde vamos a, con el que nos vamos a ayudar para rociar nuestra planta. Miren cómo hace espuma, quiere decir que ya está bien revuelto. Está listo para aplicarle a nuestras plantitas y así protegerlas de la cochinilla o cualquier insecto. A esta planta yo le puse cal, no tiene cochinilla. Le puse cal para que mires, aprecies cómo tendría que estar tu planta, con manchas blancas por la parte de arriba o por la parte de abajo de la hoja o en el tallo. Empieza con poquitas manchitas, si la dejamos se llena de algo blanco y eso le llaman cochinilla. Y esto daña nuestras hojas. Se alimenta de la savia de las hojas y ocasiona que nuestra planta vaya haciéndose amarillas las hojas. Poco a poco se va dañando la planta hasta que se seca. Por eso es muy importante detectar si nuestras plantas tienen cochinilla. Si ya la revisaste y miras que tiene algo blanco, haz este preparado casero. Es muy fácil. Creo que tú lo tienes en casa. Creo que todos podemos tener ajos en casa y jabón para lavar la ropa. Detergente, como tú le conozcas, con esto bañamos nuestras hojas por enfrente y por atrás. El tallo también, toda bien bañadita. De preferencia que sea por la tarde noche, cuando ya se ocultó el sol. Miren, aquí está un insecto. Yo no lo había visto. Y ahorita que empecé a echarle el detergente, el preparado, el remedio, ya salió hacia arriba. Esto quiere decir que el preparado es muy bueno, que repele los insectos, no les gusta, se van retirando de la planta y la cochinilla que está pegada en las hojas también la eliminamos con este preparado. Los insectos voladores, cualquier insecto de los que me han dicho las personas que tienen sus plantas, unos animalitos negros que parecen como abejas, pero no son abejas, también las puedes combatir con este preparado. A las abejas no les eches nada porque ellas te ayudan a polinizar tus flores para que tengas más semillas. Así que las abejas y las mariposas, déjalas, no las corras. Porque miren, este insecto ya se va. No le gustó este preparado, ya se está retirando de la planta. Ya se bajó hasta la maceta y ya se retira, se va del jardín. Con esto te demuestro que es muy efectivo este remedio casero. Úsalo, te lo recomiendo. Nada más, te repito, aplícalo por la tarde, noche y a otro día por la mañana. Baña tu planta, que no le quede nada de este preparado, porque si se lo dejas, las hojas se van a hacer amarillas y se te van a caer, se van a quemar con el sol. Pues ahí está la enseñanza, la recomendación, lo que yo uso para combatir la cochinilla. Si te gustó este remedio o esta enseñanza, házmelo saber por medio de tu comentario, por tu like, por dedito arriba, me gusta, y así me daré cuenta que te está gustando el contenido que estoy compartiendo. Pues cada día estaré subiéndoles diferente tema para que ustedes también lo apliquen en sus plantas. Si tienen alguna duda o algún problema con sus plantas, háganmelo saber por medio de sus comentarios.
Pues Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto. Espero que te sea de ayuda esta enseñanza. Hasta pronto.